La señorita Pepis ha cumplido 50 años desde que pisara por primera vez el césped de San Mamés. Así le llamaban con cierta sorna a mis compañeros de localidad Achechu Rojo, que este domingo recibía el calor de su afición al realizar el saque de honor. Señorita Pepis, porque le acusaban de no luchar, de no querer mancharse la camiseta y de ir elegantemente vestido y maquillado, e irónicamente decían que utilizaba el maquillaje de la muñeca para salir al campo, juguete que triunfó en España en la década de los 70. Chechu Rojo, una de las mejores zurdas del fútbol español, estuvo 17 años en el Athletic Club de Bilbao, y al igual que otros jugadores como el madridista Velázquez o el barcelonista Resac, su fútbol no fue reconocido con más partidos en la selección, a la que acudió solo en 18 ocasiones al disputar con el oriundo Valdés el puesto de extremo. Fiel a los mismos colores, Chechu se despedía este 4 de octubre de su público, con elegancia, con cierta timidez, que algunos confundieron en el pasado con chulería. Pase, toque, centro y regate, sus principales cualidades. La página del fútbol. Defiende el fútbol que te gusta.